con estas imágenes bellísimas de la Filarmónica de Bogotá y Vicente García damos inicio a nuestra sección. Y qué mejor forma de hacerlo con este concierto, porque hoy arranca formalmente la programación de la celebración de los 480 años de Bogotá. De fondo están observando ustedes 90 artistas en escena y por supuesto el talento de Vicente García, cantante puertorriqueño, que da inicio a este ciclo de conciertos. Ese es el ambiente hasta ahora aquí en el Teatro Colsubsidio. Del evento les cuento que agotó boletería. Hay 1000 personas esta noche reunidas en este recinto apreciando justamente el talento de todos estos músicos. Mañana habrá una nueva presentación que también está agotada, pero tengan nervios, porque todavía no van a tener ustedes la oportunidad de vincularse al resto de conciertos que ha preparado la Filarmónica de Bogotá con grandes artistas. Nosotros estuvimos hablando hace un momento con Claudia del Valle, directora de la Sinfónica de la Filarmónica de Bogotá. Pero aparte, tendremos 3 y 4 en el León de Greiff con el maestro Josep Caballé Domenech y la Orquesta Filarmónica de Bogotá en conjunto con los niños de nuestro proyecto de formación, que son más de 100 niños que están estudiando música al lado de sus maestros. Y el 5 y el 6 de agosto tenemos a Terciopelados Filarmónico en el gran concierto del 6 de agosto en el Parque Simón Bolívar. Definitivamente este ciclo de conciertos está como para no dejarlo pasar. Y ahora vamos a cambiar de tema y les cuento que el Museo Santa Clara lanzó hoy una nueva exposición temporal que se llama Las Hijas del Agua. Ana González y el fotógrafo Rubén Afanador hicieron parte de esta muestra que ustedes van a disfrutar y por supuesto van a tener la oportunidad de conocer varias comunidades indígenas a las cuales antes era muy difícil llegar a causa de la violencia. Conózcanla.